Hola, mi nombre es Abel Sánchez y esta es mi historia. Todo comenzó con un viaje rumbo a Chihuahua a una exhibición de autos. Viajaba junto a unos amigos y en el camino todo parecía normal. Y es que nunca imaginamos lo que sucedería. Al estar ahí, llegamos a un pueblito a las afueras de Chihuahua, donde mis amigos tenían familia y nos dejarían quedarnos ahí un par de días para no pagar hospedaje. Llegada la noche, nos dispusimos a dormir y a mí me correspondía quedarme en la sala. Aquel lugar tenía un ambiente pesado, pero creía que era debido al cansancio de manejar hasta aquel sitio, por lo que solo era cuestión de descansar. Me tocó dormir en el sofá. A un lado había una ventana bastante grande que tenía vista hacia el patio de aquella casa. Debido a que los días eran lluviosos y que el río se desbordaba fácilmente, la casa estaba construida a un metro del suelo, sobre una pequeña plataforma como si tuviera un medio sótano descubierto. Y aquí, llegadas las 3 de la mañana, sentí una presencia viéndome fijamente con una mirada penetrante, tanto así que me desperté. Pero para mi sorpresa no era nadie e intenté volver a dormir. Minutos después seguía sintiendo esa mirada fija hacia mí y al prestar más atención vi una sombra reflejada en la pared por la misma luz que se reflejaba desde afuera de la ventana. Era la sombra de un hombre con sombrero, de esos que solían usar con traje y gabardina. Inicialmente creí que se trataba de algún familiar de mi amigo. Hasta que recordé que la casa estaba a un metro del suelo y era imposible que su sombra se reflejara de esa manera. De un momento a otro, al mirar más allá, me sobresalté. Al ver que en la cerca de la casa, a unos 15 metros del lugar, se encontraba una mujer flotando de un lado a otro. Lucía un vestido largo y blanco. Su rostro era completamente negro, por lo que no podía distinguir su cara. Pactado por estas imágenes, Después de eso no pude dormir. Me quedé despierto hasta que salió el sol. Y así, a la mañana siguiente les conté a mis amigos lo que vi. Y ellos, al yo terminar de relatarles lo que había sucedido, me contaron que el cuarto en el que dormían también tenía una ventana. Y que cuando ellos vieron hacia afuera lograron distinguir una especie de ojos rojos brillantes que los observaban desde la oscuridad. Lo dejamos así y esa misma mañana nos dirigimos al evento que teníamos programados para ese día. Al regresar al pueblo nos tomó por sorpresa una tormenta en la carretera, motivo por el cual nos detuvimos y decidimos esperar un poco a que pasara, ya que la visibilidad era nula y era peligroso seguir conduciendo así. Transcurrida una hora y al ver que la intensidad de la tormenta no bajaba, decidimos continuar hacia el pueblo. Ya era pasada la medianoche y al llegar al pueblo ya eran casi las 2 de la mañana. Para no molestar, optamos por dormir en el carro esa noche. Al principio solo nos acompañaban los ruidos de la noche, pero de un momento a otro, se escucharon en el pueblo los aullidos de los perros vueltos locos. Casi instantáneamente se comenzaron a sentir y escuchar arañazos en todo el carro, y en el aire, en el ambiente, unos gritos desgarradores y a su vez aterradores, como si estuviesen torturando a una persona. Aquellos arañazos y gritos se escuchaban cada vez más y más fuertes, y se veían cómo pasaban sombras rodeando el auto. Esto nos empezó a preocupar. Así que salimos del auto y tocamos la puerta en una de las casas para que nos dejaran pasar, a lo cual nos dijeron que había una pequeña casa desocupada a la cual podían prestarnos para pasar la noche. Y sin más que decir aceptamos la oferta. Y aquello, aquello fue un grave error. Entramos a la casa y lo primero que vimos fue una sombra pasar de un cuarto a otro. Todos lo vimos, pero todos tratamos de ignorarlo. Solo apagamos las luces y nos fuimos a dormir. No pasaron ni diez minutos desde que entramos a la casa. Y escuchamos claramente cómo azotaban una puerta. Y al encender la luz del celular para ver qué era ese sonido, vimos cómo las puertas del ropero se azotaban. Al poco tiempo cesó el colpeteo. Yo, después de eso, estaba intranquilo por todo lo que había pasado el día de ayer y lo de hoy. Tal vez era el cansancio del viaje y de la noche anterior, que por eso fue que me ganó el sueño. Estaba comenzando a quedarme dormido. Cuando de la nada sentí que una mano empezó a asfixiarme solo veía una sombra. Yo estaba a punto de perder la conciencia y logré tirar una lámpara, lo cual hizo que mi amigo se despertara. Al prender la luz, vio que estaba en la pared como si algo me estuviera levantando del cuello y me estuviera asfixiando. Me dijo que se apreciaban las marcas de una mano alrededor de mi cuello, pero que él no veía a nadie. Casi de inmediato, lo que sea que me estuviera sosteniendo me soltó. Y yo caí al suelo. Las siguientes horas de aquella madrugada no dormí. Solo me puse en estado de alerta por si cualquier cosa llegase a pasar. Y para mi buena suerte no ocurrió nada más. Al llegar a casa nuevamente y platicar con el papá de mis amigos, le contamos lo que había sucedido. Él nos dijo que nunca debimos haber dormido en esa casa. Nunca debieron dejar que nos quedáramos ahí que aquella casa estaba maldita. Él entonces nos contó que uno de sus hermanos se fue a quedar ahí un tiempo, hace ya un tiempo atrás, y que mientras estaba ahí se le apareció el diablo. Esa aparición parece que no tuvo ningún efecto en él, puesto que volvió a quedarse una noche más en aquella casa, pero que al día siguiente lo encontraron muerto y como si algo lo hubiese matado del susto. Si ustedes quieren creer en esta historia ya queda a criterio de cada quien. Pero no cabe duda de que hay lugares que es mejor no visitar, bajo ninguna circunstancia. Hola Nick, tengo una historia que contar. Es algo que me sucedió de niño hace ya varios años, pero que aún recuerdo vívidamente. Para aquella época vivíamos todos en una casa, era la de mi abuela. Un lugar bastante amplio, el cual contaba con dos plantas y una terraza cubierta, lo que la hacía prácticamente de tres niveles. Sin embargo, había una pequeña parte descubierta que tiene vista al patio de la residencia vecina. Dicho lugar contaba con un pequeño taller de cerámica ahí mismo. En ocasiones yo solía subir a jugar con mis juguetes a la terraza puesto que ahí podía jugar a gusto, sin estorbar o sin que alguien me estorbara. Un día, como cualquier otro, decidí subir a jugar como era costumbre. Recuerdo que había empezado a poner mis figuras de acción contra el pequeño muro que daba al patio de la otra casa, hacia el taller. <laughs> eh, recuerdo haber escuchado una risa espeluznante en ese momento. Sonaba como si dos voces resonaran al unísono desde una misma garganta. Yo me paré y giré hacia todos lados, tratando de ver de quién se trataba, pero no había nadie en la terraza además de mí. Pude escucharla nuevamente. Pude sentirla cerca, casi como si la tuviese pegada al oído, cuando de pronto escuché como algo se rompió. Ese sonido que hace la cerámica al chocar con el suelo y romperse. Ahí caí en cuenta de dónde venía aquella risa. Así que me asomé hacia el patio de la casa vecina y lo primero que noté fueron varios platos esparcidos por el suelo del taller. Busqué con mi mirada alrededor de aquel sitio para ver si veía a alguien, pero no noté nada a primera vista. Hasta que eché un segundo vistazo. Y vi como una especie de sombra pasó de un rincón a otro en cuestión de segundos. Cuando volteé rápidamente para ver de nuevo qué había sido eso, no vi a nadie. Cuando escuché aquella risa por tercera vez, pude verlo. Era un hombre calvo, el cual vi caminar hacia la casa. Cuando lo vi estaba un poco más adelante de mí. Y él empezó a caminar hacia un pequeño voladizo y de ahí hacia adentro del edificio. Yo quedé algo impactado porque pareció desvanecerse tan solo a unos cuantos pasos de ahí. Sé que al ver esto no sentí miedo. Era más una mezcla de confusión, una mezcla entre asombro e incredulidad. Recuerdo haberle comentado a mi mamá acerca de lo que vi aquel sábado en la tarde, pero solo me dijo que tal vez era uno de los trabajadores lo cual en principio podría tener algo de sentido, de no ser porque estaba seguro de que ese sujeto se desvaneció en el aire. Pasaron los días y olvidé el asunto por completo. Recuerdo que estábamos reunidos un grupo de niños en el parque frente a la casa, cuando uno de ellos mencionó que la fábrica, como algunos le decían al taller que quedaba al lado de mi casa, estaba embrujada. Que había escuchado a sus papás decir de que en aquel lugar se aparecía el diablo. Según ellos, porque siempre que pasaban por ahí en la noche, escuchaban cómo tiraban las cosas. Y que era extraño, puesto que la fábrica se quedaba sola después de las seis de la tarde y durante los fines de semana. Yo, un tanto asustado, les comenté que entonces yo había visto al diablo. Y cuando me preguntaron qué a qué me refería, les conté acerca de aquel hombre que vi desaparecer frente a mí. Jaime, que era el mayor del grupo, dijo que eran puras patrañas. Es más, incluso fue tan lejos como para retarnos a que fuéramos el grupo entero a asomarnos. Yo fui el primero en oponerme, pero Jaime empezó a llamarme mentiroso, gallina, y los demás, al ser más chicos, terminaron cediendo a la presión social. Y a decir verdad, a mí tampoco es que me quedara otra opción. Cuando llegamos al portón del taller se asomaron unos cuantos pero dijeron que estaba demasiado oscuro como para ver hacia adentro. Además, que habían olvidado el detalle de que el taller quedaba hacia el interior, en el patio de la vivienda. Y fue en ese momento que yo propuse que subiéramos a la terraza para verlo mejor. Aquel día solo estaba mi abuela en la casa. Todos los demás habían salido. Llegamos arriba y lo primero que hizo Jaime fue ir a asomarse. Él dijo que no veía nada, pero yo le propuse que mejor esperáramos, a ver si escuchábamos algo y ahí sí espiar por el borde del pequeño muro hacia el otro lado, a lo cual todos dijeron que sí. Pasó más de una hora, cuando escuchamos como si alguien corriera una mesa. Nos paramos a ver qué era. Solo asomamos parte de nuestra cabeza hacia el patio de la otra casa y logramos ver que una de las mesas del taller, que siempre estaba opuesta contra un rincón de aquel lugar, ahora estaba a mitad del patio. Luego arrojaron un viejo tarro de pintura contra la pared, lo que hizo que varios del grupo salieran corriendo. Todos excepto Jaime y yo. Jaime seguía ahí, no sé si era por valentía o porque el miedo no se lo permitía. Pero el caso es que yo fui hasta donde estaba él y ahí solamente nos quedamos los dos. <laughs> Ambos escuchamos esa risa. Pero en esta ocasión fue Jaime el que salió corriendo, pero yo... Yo no pude. Lo que pasó fue que mis ojos se clavaron en los ojos de alguien más que estaba ahí abajo. Ahí... En la oscuridad parcial de aquel taller, estaba parado un hombre viendo hacia nuestra terraza. Tenía una cara blanca, abnormalmente pálida. Era calvo y de rostro arrugado y los ojos los tenía en blanco. Cuando lo vi que empezó a caminar hacia el muro, me paré de inmediato y comencé a correr hasta alcanzar a los demás. Todos hablaban de los objetos que se movieron. Jaime, de aquella risa que escuchamos. Pero... Yo no les dije nada de aquel hombre, de su apariencia, de que posiblemente se había visto al susodicho diablo que se rumoraba que habitaba ahí. No quería asustarlos más de la cuenta, así que aquello me lo guardé para mí. Aquella no fue la última vez que lo vi, de hecho de vez en cuando solía verlo o ver al menos su sombra de reojo en el patio de aquella casa. Una vez incluso lo vi en mi terraza. Vi pasar del lado del tendedero hasta el muro que daba al taller y ahí mismo perderse en el viento como era costumbre. Conviví con este ser unos cuantos años más hasta que me mudé a los Estados Unidos cuando tenía trece. El rostro de aquel fantasma de la fábrica será algo que me acompañará por siempre. ¿Creen ustedes que los sueños son mensajes que a veces nos llegan de otro plano, el otro mundo? Dimensiones alternas, quizás el futuro. Independientemente de su respuesta, el mundo de los sueños no deja de ser algo fascinante, aunque al mismo tiempo puede ser aterrador en ocasiones, como lo fue en el caso de este relato, confiado a mí por una suscriptora. Antes de empezar con él, quiero advertirles que puede ser algo fuerte para algunas personas, en especial si son mujeres en embarazo. Les recomiendo que traten de no escucharlo en lo absoluto y si lo hacen, les recomiendo mucha discreción y al resto de la audiencia también. Dicho esto, vamos con este relato al que tomé el atrevimiento de titular La llorona vino por mi hijo. Hola, Nictoria. Te mando este pequeño relato para compartirlo con tus lunas. Hace algunos meses tenía la sospecha de haber quedado embarazada. Aunque para mi mala fortuna, no podía confirmarlo por medio de una prueba de sangre para mayor seguridad ya que se atravesaban días festivos y por lo tanto las actividades en la mayor parte de la ciudad estarían paradas. Un domingo por la noche, antes de dormir, pedí una señal en mis sueños para saber si estaba embarazada o no. Y, para mi mala fortuna, en el sueño me fue revelado que efectivamente estaba esperando un hijo, solo que fue de una manera un poco... aterradora y con una sensación de realismo impresionante y algunas personas cercanas a mí que supieron de dicho sueño, quedaron bastante impactadas. Durante el sueño me encontraba caminando por una calle cercana a mi casa durante la tarde. Recuerdo que vi el reloj de mi celular y eran las cinco, cuando a lo lejos empecé a escuchar un lamento aterrador. Vi cómo las personas que se encontraban en la calle empezaron a correr y buscar refugio en los hogares y locales abiertos, para posteriormente cerrar sus puertas. Los carros que se encontraban circulando aumentaban de velocidad para desaparecer de dicha calle. Yo no sabía qué hacer, ya que me congelé al volver a escuchar semejante lamento. Algo en mí me hizo reaccionar y correr en dirección a mi casa. Recuerdo que iba corriendo, cuando de la nada una señora abrió la puerta de su casa y me comenzó a gritar para que corriera en su dirección y pudiera resguardarme en su hogar, todo mientras pasaba ese momento. Con el celular en las manos marcaba mi casa para alertarlos y comentarles que estaba bien, que no fueran a salir para nada de la casa, que yo ya buscaría la manera de llegar por mi cuenta. Lo intenté, pero no había señal. Empecé a ver todo a mi alrededor y pude notar que no era la única persona ahí, ya que había más gente, gente de todas las edades y se encontraban rezando de una manera enérgica, todos con los ojos cerrados, con mucha fe, hasta que aquel lamento se hizo más sonoro para luego seguir de largo y desaparecer, así como por arte de magia. Todos abrieron los ojos y salieron a la calle para volver a sus actividades normales como si nada de eso hubiese pasado. En mi sueño pasaron varios días con la misma manifestación, siempre a la misma hora y viviéndola de la misma manera, por así decirlo. Era aquel escenario donde se escuchaba ese lamento una y otra vez. La gente se les escuchaba decir, ahí viene la llorona, ahí viene la llorona, mientras corrían despavoridos por la calle hasta encontrar refugio en las casas aquellas pocas casas que abrían sus puertas para brindar seguridad. Se podían ver los autos arrancando a gran velocidad cuesta arriba. Las aves se volvían como locas y volaban lejos. Todo esto mientras escuchaba aquel lamento aterrador de fondo. Esa vez, de la misma manera en la que el primer día. Corría lo más rápido que podía para intentar llegar a casa mientras el lamento se escuchaba cada vez más fuerte cada vez más sonoro en mis oídos. Pero esta vez, a mitad de camino, un muchacho me gritó desde el marco de su puerta para que me pudiera resguardar. Corrí lo más rápido que pude y me metí a su casa. El lamento cada vez se escuchaba más fuerte y un miedo indescriptible me iba invadiendo. Atravesamos un pasillo un poco largo y pude notar que llegábamos a una iglesia totalmente llena de personas. Todas rezando mientras sostenían un rosario, mientras sostenían alguna imagen o simplemente rezando con las manos en forma de plegaria. Aquel lugar tenía una forma semicircular, con un techo de cristal donde se podía ver la copa de algunos árboles, moviéndose con el viento. A lo alto y en medio de la iglesia se encontraba un Cristo muy bonito, y abajo de éste había la típica mesa de iglesia en una plataforma, junto con una pila bautismal en uno de los extremos. Y ahí se encontraban tres diáconos con una copa de incienso. Pero, a diferencia de los demás, quienes estaban rezando con los ojos cerrados, ellos tenían sus ojos abiertos. Rezaban con sus ojos abiertos. Pude percatarme que en la iglesia se encontraban mis padres, a lo cual yo decidí colocarme al lado de ellos para posteriormente ponerme a rezar. El miedo comenzó a acrecentarse. Era un miedo irracional y lo acompañaba un malestar físico con náuseas, dolor en el pecho, sudoración excesiva. Abrí los ojos y pude notar que los diáconos soplaban el incienso por toda la iglesia. Giré mi vista al lado derecho y pude notar la presencia de una mujer vestida de negro, con un cabello largo, enmarañado, la piel pálida y sucia de las manos y pies. Al ver esa persona, Sentí como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo mientras el miedo subía desde mis pies hasta mi cabeza y viceversa. Cerré los ojos y rezaba con más fuerza. Abrí uno para poder observar si seguía ahí dicha figura y para mi sorpresa, esta vez estaba detrás. Sentía como mis lágrimas rodaban por mis mejillas una y otra vez. Intentaba rezar pero las palabras no me salían. No podía armar una sola oración. Además de que en ese momento se me olvidó cómo iba la del Padre Nuestro, una oración tan simple, no podía ni siquiera terminarla. Padre, Padre Nuestro, que perdona. Padre, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame, por favor. De la nada sentí como unas manos tomaban mi vientre de una manera muy fuerte. Sentí como mis pelos se me pusieron de punta. Dios, Dios, Dios. Las palabras no querían salir de mi boca y cerraba los ojos con fuerza. Escuchaba cómo la mujer susurraba esas palabras incomprensibles en mi oído izquierdo. Yo ladeé mi cabeza hacia el lado derecho para alejarme y evitar seguir escuchándola, seguir escuchando aquellos malditos susurros. Y a la par, sus manos recorrían mi vientre, de arriba a abajo, agarrándolo de una manera muy fuerte y tan real a la vez. Sentí como alguien me tomaba de la mano. Abrí los ojos y era uno de los diáconos mientras me llevaba al centro de la iglesia. Me hizo subir unos escalones y empezaron a rezar mientras me echaban el humo del incienso por todo el cuerpo. Yo. yo sentía cómo la mujer se me trepaba a la espalda y empezaba a susurrar de una manera más fuerte en el mismo oído. Yo seguía con mi cabeza inclinada hacia el lado derecho. Y ella. ella seguía empeñada en agarrarme por el vientre con fuerza. Ella necesita el manto sagrado. Escuché de pronto decir a una mujer mientras alguien corría por la iglesia. Acto seguido sentí cómo me colocaban una tela en forma de rebozo encima. Cómo me cubrían con ella, y ahí desperté del sueño. Al despertar, pude sentir un miedo que jamás antes había sentido. Observé que ya era de día. Eran pasadas las siete de la mañana, de hecho. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. Pero no me podía mover. Yo intenté rezar y tal y como en el sueño no podía armar las oraciones. Padre Nuestro lo decía de una manera enredada. Coloqué palabras de hecho que ni nada que ver. Clamar a Dios era lo único que podía hacer. Al empezar a mover mis manos, pude notar que estaba recargada en una de mis almohadas del lado derecho. Es decir, Tenía mi cabeza inclinada hacia el lado derecho al igual que en el sueño. Un día después de aquella pesadilla, supe que en efecto estaba embarazada. Pero lamentablemente perdí al bebé. ¿Será que aquel sueño que tuve fue un sueño premonitorio? ¿A alguien más le habrá pasado algo así? Sin duda alguna, esta ha sido una de las historias que, en lo personal, me ha puesto a pensar un poco. Y es de esas pocas ocasiones en las que yo aparto un poco mi neutralidad y escepticismo para dar mi opinión con respecto al relato o con respecto al tema. Bueno, más que una opinión es simplemente una inquietud. Y es el hecho de que es irónico y al mismo tiempo aterrador de que esta persona haya soñado con la llorona, con este espectro que está condenado a buscar a sus hijos muertos por la eternidad y que precisamente en el sueño... Estuviera agarrándola de su vientre, ¿no? Como tratando de hacerle daño a su bebé, y que lamentablemente, al final, el niño, pues no esté aquí con nosotros. Deja mucho en qué pensar. Algunos pueden llamarlo su gestión, otros un desafortunado e imprevisto, pero eso no le quita lo escalofriante y extraño que debió ser. Quiero dejar en claro que este, al ser un tema que puede ser un poco controvertido, eh, no quiero que la persona que me lo relató sea blanco de críticas por gente incrédula o que simplemente no comparte los mismos puntos de vista. Así que, por tal motivo, les pido encarecidamente que traten esta historia con todo el respeto posible. Y ya para despedirme, a ti, Michelle, eh, te envío un abrazo enorme de corazón y espero que hayas podido y aún puedas sobrellevar lo sucedido. Gracias por permitirme ser parte de tu día a día y a todos ustedes también mil gracias por permitirme alegrarles un poco en los momentos menos gratos así como ustedes lo hacen conmigo los quiero y nos veremos pronto si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por acompañarme sin más que añadir los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta mi nombre es Victoria y que la noche los bendiga